¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasa, panda? Bienvenidos a Reviento Reborn. ¡Ey! ¿Qué pasa, panda? Bienvenidos a Reviento Reborn. Estamos en Digital Combat Simulator con un MI8 y vamos a hablar de los cañones, pero también de los lanzagranadas. Porque sí, granada launcher para mí es un lanzagranadas. No sé muy bien qué tipo de granadas son, pero lanzagranadas, ¿vale? Así que hoy vamos a ver cómo se configura esto en cabina. Ya sabes que yo con los helicópteros mis prácticas son muy pocas, así que mi habilidad también es poca. Así que bueno, vamos a ver cómo se configura. Me gusta sentarme en el medio, como siempre digo, y se parece bastante a los cohetes. Bueno, básicamente hay que activar casi todo. Bueno, empezamos. Como siempre, aquí estos breakers, estos interruptores, la solución fácil, subirlos todos para arriba y funciona. Pero bueno, vamos a hablar de los que intervienen en esto. Así que este primero de control de armamento, rocket firing y warning. ¿Veis? Que ya se nos activan las luces, ¿vale? Importante. Se nos activan las luces porque está este main switch, ¿vale? Este main switch tiene que estar en el on para poder disparar, importante, ¿vale? Y el botón de abajo, comprobamos que las luces se encienden, todo funciona perfecto, no hay nada fundido. En el mundo de simulación nunca se funde nada, ninguna lucecilla. Y luego vamos con la siguiente línea. Vale, quiero daros una idea de que el número 800 va a hacer referencia al armamento de lanzagranadas. Con lo cual, aquí voy a activar el Gov Outer Left y Right, ¿vale? Left del 800 y Right del 800. Ahora mismo he activado las dos estaciones, las exteriores, que si te das cuenta, llevo aquí unos pod que son distintos. Los interiores son de los cañones y los exteriores son las lanzagranadas. Vale, pues yo con ese botón también puedo elegir y decir, bueno, pues quiero solo disparar con el exterior izquierdo. Vale, si lo quito y apago el derecho, pues el derecho no dispara, ¿vale? Pues bueno, mierda, he subido todos, no quería subir todos. Bueno, hay que subir todos menos el primero. Ya los he subido todos. Y lo mismo pasa con los siguientes, que son el 622, pero son los internos. Los 622 son los de 7,65 milímetros, si no me confundo mal, que si te das cuenta es en el pod interior, el palo largo, que no es un palo porque es un cañón, los pequeñitos, ¿vale? El largo es del de 12, no sé cuántos milímetros, ¿vale? Entonces, con estos switches que tenemos aquí, fijaros que podría decir, vale, pues del pod izquierdo tipo 622, ¿vale? Hablando solo de 622, pues ese pod quiero que me dispare solo con el cañón izquierdo o con el cañón derecho, ¿vale? Porque tiene dos cañones cada pod. Entonces tengo cuatro cañones del 622, ¿vale? Del pequeñito. Pues visto. Y luego tenemos, hay que activar el electric trigger, tiki y tiki, que este veis que pone 800 y 624. Bueno, pues el 624 es el grandote, ¿vale? Ahí igual, pot izquierdo, cañón grandote, pot derecho, cañón grandote, que solo tenemos un cañón. Bueno, pues con eso podríamos hacer lo mismo, apagar y solo disparar con el izquierdo. Bueno, en este caso solo dispararía con el derecho y con este pues puedo disparar con los dos. Y ya lo veremos en otro vídeo, pero si quisiéramos eyectar cargas, pues aquí tenemos estas dos que tendríamos que también activarlos. Pero bueno, lo hemos apagado, veremos otro vídeo, pero ya os digo, solución fácil, todo para arriba. Bueno, esto más o menos ya lo tendríamos hecho. Tenemos todo esto. Aquí tenemos, para que lo sepáis, la cantidad de armamento, que aquí no nos deja mover esto. Debería el piloto girarlo para poner la cantidad. Entonces podría engañarnos y decir, pues voy a darle más. Pero no, realmente solo tenemos 3.000 proyectiles. Por mucho que lo des, no vas a tener más. Simplemente es una cuenta atrás. Bueno, nos sentamos en el piloto. Y el piloto pues tiene que, como siempre, aquí arriba activar el armado, el Master Arm. Ya podemos disparar absolutamente todo. Pero tenemos configuraciones, ¿vale? Configuraciones que, antes de nada, vamos a ir al copiloto. El copiloto tiene una función muy importante aquí. Selección de lo que importa, ¿vale? Vamos a irnos a cañón, porque hoy disparamos con el cañón, así que tipo cañón. Y ahora continuamos con el piloto, que ahora sí vamos a configurar cositas, ¿vale? Primero, todo esto va a ser de aquí, básicamente, lo que vamos a tocar. Tenemos el cutoff. Este cutoff lo que va a ser es limitador de disparo. Por limitador de disparo me refiero a que si yo pulso el botón, si tengo el limitador de disparo apagado, en off, va a estar disparando proyectiles constantemente o granadas. ¿Vale? Pero si lo tengo activado, va a mirar el parámetro que tiene al lado para decir, vale, solo voy a estar disparando durante X tiempo. Entonces tú dejas el botón pulsado, y deja de disparar, porque le habíamos dicho que disparase durante 20 milisegundos o 0,2 segundos, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos el ajustador de tiempo, ¿vale? Veis que son segundos, 0,4 segundos, ¿vale? O 0,6 segundos, o casi un segundo entero, que sea 0,95. Bueno, como poner a 0,60, lo giramos con la rueda del ratón, y en el momento que yo lo ponga aquí,
pues se activa. De este botón, yo creo que lo tendrán que arreglar algún día. Porque clic derecho, veis que lo baja. Y, o clic izquierdo, fijaos, vale. Ahora está abajo, le hago un clic izquierdo. No pasa nada, le hago otro y se sube, ¿vale? La cuestión es que visualmente veáis el botón arriba, ¿vale? Esa posición intermedia que hacemos clic pero no se mueve nada, no sé si es un problema, que querían poner ahí una guarda, no lo sé, ¿vale? Es algo que hay raro ahí, no pasa nada. Donde esté el botón, funciona, ¿vale? Bueno, ahora toca la combinación, ¿vale? Recordamos que el 800 es lanzador de granadas. Los lanzadores de granadas en este helicóptero solo pueden llevarse en las estaciones exteriores e interiores. Y las superinteriores no, tenemos tres, ¿vale? Estoy obviando la más interior de todas. Solo hablo de exterior y la media, ¿vale? Voy a llamar tal. Entonces, podemos llevarlo en esas cuatro estaciones, ¿vale? Si llevásemos cuatro pods de granadas, lo pondríamos todo arriba, ¿vale? Todo sería 800 y seríamos felices y como conejos, ¿vale? Pero yo en este caso llevo pod mezcla. Llevo granadas al exterior total y luego la siguiente, lo que sea de medio, lo que estamos llamando interiores, llevo cañones, ¿vale? Entonces estoy obligado a poner este botón abajo porque llevamos la mezcla de cañones más el 800, ¿vale? Porque fuera de los exteriores solo pueden ir granadas, no podemos llevar cañones, ¿vale? Solo tiene esas configuraciones, con lo cual no hay más vuelta de ojo. Entonces ahora, para seleccionar con qué quiero disparar, lo voy a hacer con este interruptor dado. Si solo quiero disparar con el 800, o sea, con las granadas, con lo que está en exterior, lo pongo hacia arriba, ¿vale? Y como ya está el master arm todo, pues yo ya puedo disparar aquí en tierra, ¿vale? Fijaros que voy a pulsar el botón y ahí dispararon los dos, ¿vale? Y bueno, ya que esté aquí, pues fijaos que las granadas, no sé si veremos el... Ahí están. No sé si lo veis. Vale, bueno, por favor, Alt T. Aquí han llegado las granadas, han rebotado y han llegado ahí, ¿vale? Ya os digo que las granadas tienen muy poco rango, o sea, está como muy, muy cercano a todo. Luego, si yo selecciono el 622, pues el 622 recordar que son los pequeños, ¿vale? Los pequeños que son los que tenemos cuatro. Fijaros ahí, voy a disparar. ¿Vale? Ahí veis, y desde cabina pues también veis que... Son balas rojas, rebotan ahí, perfecto, ¿vale? Y luego, o sea, el 622 son los de 7,62 milímetros, ¿vale? Y luego el 800 in-or 624 va a ser el 12 no sé qué, que nunca me acordaré del 12. Que yo disparo, veis que es verde, y desde fuera veis que son los cañones centrales, los gordotos, ¿vale? Bueno, si yo tuviese, todos tuviese 800, lo llevaría en 800, evidentemente. Y aún así podría seleccionar si quiero los in o los out, ¿vale? Entonces, in, out, todos o solo los in. Podríamos tener la selección de me disparas con todos o me disparas solo con los in. O podríamos hacerlo con los switch de ahí, ¿vale? O sea, eso ya como vierais. Si lo tenéis mal configurado, pues evidentemente si vais en 800 y aquí solo tenéis cañones... No va a disparar porque él está alimentando eso, ese disparo está informando a través de un cable que solo sabe hablar con el pod del 800. Entonces es como, no funciona, ¿vale? O sea, no preocuparos porque vais a dar el botón y no va a funcionar. Vale, pues ya lo tenemos todo. Ahora solo falta, pues bueno, que practiquemos. Yo lo digo siempre, practico poco. Siempre voy a practicar con esto por defecto, ¿vale? Aquí en el, más o menos en el 7. Y con el cañón, con los cañones, me da igual cualquiera que uses. Generalmente voy a disparar unas distancias, pues hombre, que ya ves el objetivo, ¿no? Pues lo mismo de aquí a la costa esa que veis ahí, o un poco más lejos. Y como tiene tanta munición, porque fijaos que tenemos aquí la munición, ¿vale? Tenemos tanta, pues nos podemos permitir el lujo de hacer una ronda cortita, ver para dónde caen y ya disparar largo, ¿vale? Entonces, yo lo que hago más o menos con los cañones... Disparo casi por aquí, por arriba, por el medio, ¿vale? Veis que tenemos un círculo enorme, un círculo grandote, un círculo pequeñín y el punto central. Pues bueno, entre el círculo grande y el círculo pequeñín, más o menos por la mitad, es donde más o menos disparo con el cañón mis primeras ráfagas y digo, ah, pues bien, suelo disparar bien, ¿vale? Más o menos. Suelo, como si llevase años y años haciéndolo. Luego con la granada depende mucho de si estás muy quieto, se nota muchísimo más, ¿no? Si vuelas muy rápido va a llegar más lejos, tal. Pero si estoy muy recto, muy...
nivelado, ¿vale? Una velocidad lenta. La granada suele apuntar, pues casi con el círculo grandote por abajo, más o menos por esta zona aquí. O sea, cuidado, que el rango es, no sé, tienen poca potencia. Bueno, pues vamos a intentar despegar y vamos a ver si nos vamos y disparamos por aquí un poquito. Tengo ahora mismo puesto los cañones gordos. Entonces, bueno, el tracker, yo aquí me gusta sentarme un poquito más agachado. Y bueno, vamos a coger velocidad antes de que nos estrellemos, por favor. A esto ya pues serían distancias muy cercanas, pero bueno, vamos a intentar esas cosas, esa cosa que tenemos ahí, que son como unos shelters de alimentos, no sé qué, o de agua, no sé, eso blanco ahí, que esté ese disparo más o menos, esa distancia, pues bueno, una ronda. Evidentemente los pedales van a hacer muchísimo trasiego, pero más o menos pues para hacer, yo creo que las balas han traspasado el edificio, o sea, no me fastidies. Bueno, pues estas casas de aquí. Y el tracking pues hace mucho juego a la hora de... Sí, las balas están traspasando los edificios. Vale. Bueno, pues cambiar... Aquí el tema de cambiar de armamento, pues le cuesta un ratillo. Tienes que soltar todo, hay que tener cuidado de que esté trimado. Pero bueno, puede ser complicado. Y luego otra vez la cabeza y el tracking, pues ponerlos en su sitio. Bueno, como siempre. Aquí sigo apuntando con la mira de arriba. Y disparo para rotar. Hacemos una pequeña disparo y ya está. O sea, no tiene mucho misterio. Y las granadas... La pongo ahí. Hay un aeropuerto delante que se va a ver mucho mejor porque está todo sin menos árboles. Entonces vais a ver que tienen poquísimos rangos. Así que permitidme que lleguemos aquí. Ahora hemos llegado. Vamos a intentar alinearnos con una pista. Bueno, pues más o menos, más menos que más. Vale. Yo ahora mismo a esta distancia y la altura más o menos, si disparase, yo creo que mis granadas van a caer más o menos por aquí. Por aquí más o menos, ¿vale? Así que voy a hacer un disparo. Estamos, confirmo que estoy con granadas, sí. Ahí he disparado, a ver dónde caen. No las veo caer. ¿Dónde habéis caído, locas? Bueno, pues ni las hemos visto caer, no sé qué ha pasado. Bueno, vamos a intentar. Voy a intentar disparar granadas a esta parte de la pista, ¿vale? Ya os digo que tenemos que estar muy cerca o levantar mucho el morro para darle ángulo. Ahí van dos rondas. Veis que tardan un montón en llegar. Fijaros que mi primera ronda acaba de llegar. He disparado levantando un poquito el morro, apuntando con la parte de abajo. Y más o menos lo he cuadrado. ¿Sabéis dado la distancia? Pues esa es la distancia más o menos que yo tengo. No he pillado el tranquillo, pero lo que he practicado, lo que me viene a la cabeza, ¿vale? Entonces, según me voy acercando, evidentemente voy a ir disparando pues, más cerca, ¿no? Fijaros que ahora yo he disparado. Estaba apuntando por aquí abajo, pero han caído súper adelante, ¿no? Entonces, bueno, el tema de las granadas este es un poco raro. De hecho, explotan poquísimo. Y no es porque no les dé tiempo a armarse ni nada, ¿no? Es como si fueran granadas de mano. No sé qué tipo de granadas son. No sé cómo funcionarán. Pero bueno, las he tirado en paralelo desde este principio de la pista hasta el final. En paralelo, perdón, en parábola. Y para darle tiempo a que se armen y nada. Vamos a intentar llegar al final de pista desde aquí. Que ya os digo yo, bueno, todavía entro en pérdida y nos morimos, señores. Que no voy a llegar al final de pista desde aquí, ¿vale? O sea, las granadas estas son una locura. Encima estoy en estacionario casi. Yo voy a disparar ahí. Un montón de granadas. Veré cómo baja el número. ¿Dónde está el número? Pim, pam, pim, pam. Vale, pues a ver por dónde caen las granadas. Estoy altísimo, también os lo digo, como podéis ver. Y fijaos. Yo apuntando para acá y han caído a la mitad. Vale, entonces, como podéis ver, el tema granadas... No sé, es complicado. Vale, es complicado. Sí. Así que bueno, chicos, creo que no se me olvida nada. Sí, bueno, se me olvidaba algo. ¿Veis? La lucecilla de qué armamento tenemos seleccionado, la cantidad, esto está hecho.
eyectar, así, las cargas, ¿vale? El 6.24, lo que es el cañón grande central, el de 12 milímetros con no sé cuánto, ¿vale? Del palo gordo que por aquí no ve, este palo gordo, ¿vale? Estos cuatro cañonacos. Pues ese no está implementado. Tampoco no está implementado porque no se atasca, ¿vale? Pero si se atascase, y si implementase en el futuro que se atascase, pues aquí tenemos estos para el cañón izquierdo y para el cañón derecho, tres cargas que nos permiten rearmar el sistema, ¿vale? Imaginaos que saca un cartucho torcido, por lo que sea, tal, o lo que fuera. Bueno, pues con estas cargas conseguimos liberar y avanzar al siguiente cartucho y usarlo, ¿vale? Entonces, bueno, pues le daríamos, bueno, ping, y se cargaría, ¿vale? Algo así sería, pero que no hace nada, básicamente. Así que, parece que muero y exploto, chicos. Así que, eso es lo que hay. 6.24 ahí, que más divertido. Las granadas esas, pues yo no las voy a usar. Mira ahora, ¿qué ha pasado? Ha explotado. Me lo he cargado, ¿no? Creo que me he cargado el sistema ahora sí, o se han gastado, no sé. Al final me estrello, no sé qué estoy viendo. ¡Ah, locura! Aquí. No hay nada seleccionado, pues no sé qué ha pasado. Lo hemos petado el sistema. Hemos petado el sistema, hemos petado. Pues ahora ha gastado, este se ha gastado, que es lo mismo que hemos usado antes demasiado. A ver, que se ponga yo el otro. Sí, ¿ves? Ahora mismo sí. Fijaos lo poco que me gusta aquí, es como estar mirando hacia arriba con el tracking. A ver si me he sentado con el tracking, vale. Así que bueno, chicos, no hay más que decir. Simplemente que os suscribáis, que seáis felices, que no entréis en pérdida. ¡Qué bonita pérdida más guapa! ¡Wow! Esto son... ¡Y sobrevivo, loco! Va. Ya no sobreviví a partir de eso. Ta 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 ta. Locura, locura ahí. Ya ha explotado, así que sí, ya no da para más el helicóptero, estamos ardiendo. Han muerto los pilotos, de hecho. Así que bueno, ahora sí, después de haber entrado en pérdida, ser felices y suscribiros. Bye bye. No olvides suscribirte, darle a like, activar la campanita, no entrar en pérdida, hidratarte, comer fruta y sobre todo, ¡ser feliz, joder!